En esta segunda parte de esta miniserie de tuberculosis, nos centraremos en tuberculosis pulmonar. Ya habiendo hablado en una primera parte sobre generalidades de la tuberculosis, pasaremos directamente a hablar sobre la clínica. Hay que mencionar que la tuberculosis es conocida como la gran simuladora, como tantas otras que hay en medicina, porque la sintomatología que va a causar va a variar dependiendo del sitio donde esté infectando. Pero podemos agrupar estas manifestaciones en estos tres de forma general. Un síndrome constitucional, que recordemos que está conformado principalmente por una pérdida de peso involuntaria que se acompaña de astenia y adinamia, diaforesis nocturna y fiebre. Ya centrándonos un poco más en la tuberculosis pulmonar, la tos crónica nos tiene que hacer pensar en tuberculosis, sobre todo si es una tos productiva. Y puede o no estar acompañada de hemoptisis. También clásicamente hay dolor torácico. Radiográficamente, el hallazgo típico es una cavitación apical. Recordemos que las micobacterias son aerobias, les gusta el oxígeno, por lo cual en los ápices se encuentran más oxígeno y ahí es donde más se localizan, con mayor frecuencia se pueden localizar. Radiográficamente puede haber algunos otros patrones, como patrones de consolidación, aunque son menos comunes. Lo más común es que sea una cavitación apical, que se puede acompañar de linfadenopatías que conforman el complejo de Egon. De hecho, en México, si se encuentra una telerradiografía de tórax, una cavitación apical, eso es tuberculosis hasta demostrar otra cosa. Para el diagnóstico entonces de tuberculosis pulmonar, lo que se utiliza es una baciloscopia. No es necesario recurrir al cultivo porque recordemos que estas micobacterias son de lento crecimiento, por lo cual el resultado del cultivo podrá tardar incluso hasta 6 semanas. Una baciloscopia en este sentido es mucho más rápida. Se hace con 3 especímenes de seriados de expectoración. Esto es para intentar aumentar la sensibilidad de esta prueba, ya que es muy específica, pero su sensibilidad no es tan alta. Y para mejorarla se utilizan 3 especímenes. A la muestra de la expectoración se le va a aplicar la tinción de Siel-Nielsen, que recordemos que es una tinción dirigida a buscar bacilos ácido alcohol resistentes. Para entender un poco del tratamiento de la tuberculosis, primero hay que conocer los fármacos disponibles, que realmente hay muchos fármacos disponibles para tratar la tuberculosis, pero los importantes son los de primera línea y es en los que nos vamos a centrar en este video. Son 5, de los cuales 4 son los más importantes, que son los vía oral, estos primeros 4, isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida. Y hay un quinto que es intramuscular, la estreptomicina, que se utiliza en unas situaciones especiales. Hay que recordar brevemente su mecanismo de acción. La isoniazida, etambutol y pirazinamida actúan inhibiendo la síntesis de ácidos micólicos, que recordemos que es una capa de estas micobacterias. Si bien con diferentes blancos biológicos, esta es su acción final. La rifampicina, por su parte, es una inhibidora de la RNA polimerasa. Y la estreptomicina, como un buen aminoglucósido, es un inhibidor de la subunidad 30S. Es muy importante, además, conocer cuáles son los efectos adversos y secundarios de estos fármacos, porque, como vamos a ver más adelante, el tratamiento de la tuberculosis puede durar por lo menos 6 meses. Por lo cual el paciente muy probablemente va a convivir con uno o más de estos efectos adversos y secundarios. Y en algunos casos va a ser necesario que el paciente lo sepa para que no se alarme y en otros casos va a ser necesario retirar el tratamiento y buscar alternativas. Veamos que hay 3 medicamentos que pueden causar una hepatitis medicamentosa, que es la isoniazida, la rifampicina y la pirazinamida. Además, la isoniazida puede causar una anemia hemolítica en las personas que tienen favismo y puede causar también una neuropatía periférica que se puede manifestar por una visión borrosa. La rifampicina, además, causa que todas las secreciones corporales se tiñan de un color anaranjado. Clásicamente también puede provocar exantemas y muy importante con la rifampicina es que se metaboliza en el citocromo P450, lo cual va a hacer que tenga múltiples interacciones farmacológicas y esté contraindicado con los inhibidores de proteasa en VIH, por lo cual cuando un paciente convive con estas dos enfermedades el manejo se vuelve un poco más complicado. El etambutol, por su parte, puede causar neuritis óptica, que causa una ceguera al rojo y al verde, lo cual hace que el paciente vea todo de color azul.
La piracinamida además causa artralgias e hiperuricemia, o sea, gota. Y la estreptomicina, como un aminoglucósido, es ototóxico, por lo cual puede causar hipoacusia. Ya comprendiendo esto, podemos hablar ahora sí de los esquemas de tratamiento, que son múltiples los esquemas de tratamiento, pero para fines de este video nos interesan estos dos, principalmente el TAES, que significa tratamiento acortado estrictamente supervisado. ¿Y es qué es eso? Es estrictamente supervisado. Se sabe que la principal falla de tratamiento para la tuberculosis es un mal apego al tratamiento. Si no hay un buen apego, además de que el tratamiento falla, se pueden crear cepas incluso extradrogoresistentes, complicando el manejo no solamente de ese paciente, sino incluso de sus personas que pudieron haber infectado de este paciente. El TAES, entonces, consiste de 2 meses de aplicar isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, o sea, los 4 medicamentos vía oral, de forma diaria, o sea, durante todos los días de la semana, seguido de 4 meses de los dos fármacos más importantes, que son isoniazida y rifampicina, únicamente 3 días a la semana. Cuando el TAES falla, principalmente por un mal apego, hay que recurrir a un retratamiento primario, que a diferencia del TAES, que dura 6 meses, dura 8 meses. El retratamiento primario entonces consiste de 2 meses de los 5 fármacos de primera línea, incluida la estreptomicina, más 1 mes de los 4 que son vía oral, seguido de 5 meses de isoniazida, rifampicina y etambutol, 3 días a la semana cada uno. Es muy importante que cuando un paciente se inicia un tratamiento para la tuberculosis, se tiene que hacer un seguimiento mensual con una baciloscopia. Y de aquí deriva que al momento del diagnóstico, la baciloscopia tiene que ser cuantitativa o, en su defecto, semi-cuantitativa, para poder darnos una idea de si el tratamiento está funcionando. Cada mes debe ir bajando la carga de bacilos en la expectoración. En el TAES debe de ser negativo a los 2 meses. O sea, antes de iniciar esta parte del esquema de 4 meses, la baciloscopia debe ser negativa. Y eso nos dice que el tratamiento está funcionando. De no ser así, ya tendremos que recurrir a algunas otras medidas. Espero que con esto se les hayan despejado algunas dudas y hayan aclarado algunos conceptos básicos sobre la tuberculosis pulmonar.